Maestro, buenas noches. Miren, me vuelvo a conectar otra vez aquí desde la cocina porque ha pasado pues en Iberoamérica, en uno de los países de Iberoamérica, que tiene que ver mucho con lo que está pasando en México, hablando de la lucha por el poder o de la carrera presidencial, o de los candidatos que están contendiendo a nivel interno en su partido, y a nivel interno, pues en otro partido, en la oposición. Han matado en Ecuador, hace como unas 2, 3 horas, mataron en Ecuador a un candidato presidenciable que andaba en campaña. Ese candidato presidencial ya había denunciado unas supuestas amenazas de alguien del cártel de Sinaloa, y estamos ya hablando de México, estamos ya hablando de México. Entonces, pues sí es triste lo que está pasando, porque pues lo matan, lo asesinan a balazos, le dan balazos en la cabeza, lo asesinan afuera de... Mira. Ese es justo el momento en que sale Fernando Villavicencio, que es un candidato presidencial en Ecuador. Entonces, él dijo que había recibido amenazas hace unos días de uno de los capos del cártel de Sinaloa, maestro, del cártel de Sinaloa. ¿Y dónde está Sinaloa? En México. En México está Sinaloa. Entonces, caray, pues, ¿qué está pasando con el gobierno de México? ¿Qué está pasando con el gobierno de Ecuador para que gente de aquí vaya a amenazar a los candidatos presidenciales de Ecuador, de América del Sur? Esto sí está, pues, peligroso. Entonces, aquí van. De campaña vela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras. Vela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, Bueno, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. ahí se Y repetía esto es el lo que hace. video. Miren, pero también, bueno, eso él recibió de amenazas, ¿eh? De hace días de un cártel de aquí de México, de Sinaloa. ¿Y por qué de Sinaloa? Pues esto está desparramado, maestros, en toda América, en México, en América Central, en América del Sur. Esto de las drogas está desparramado por todos lados. Yo creo que aquellas promesas del 2018 en campaña, de que dijeron que un día después de tomar protesta en el gobierno se iba a acabar el narcotráfico, que ya no iba a haber muertos,
Pues algo está pasando porque a 5 años, algo está pasando porque a 5 años no se ha resuelto nada y no se va a resolver nada. Acuérdense que dijeron, nos prometieron. Al día siguiente de que tome posesión, no va a haber ya asesinatos por lo del narco. No va a haber, ya todo se va a apaciguar, todo se va a detener y pues no es cierto, no es cierto. ¿Qué tenemos como datos en México? ¿Qué tenemos como datos en México? Pues que a 5 años de este gobierno, a 5 años de este gobierno van 160 mil asesinados, 160 mil asesinados, 4 millones más de pobres, 4 millones más de pobres a los que había en el 2018, 800 mil mexicanos muertos por el COVID, 800 mil mexicanos muertos por el COVID. Era mentira que el COVID no se te pegaba. Porque tenías una fuerza moral, o porque con una estampita que dijeras, fuera fuchi COVID, pues no te iba a pegar el COVID. Era una mentira lo que decía Barbosa, el que era gobernador de Puebla, de que el COVID se quitaba con un mole de guajolote, de guajolota, él lo decía. O era mentira lo que decía el secretario de Salud, Alcocer, que con Vic Vaporub se te quitaba, con Vic Vaporub se te quitaba, todos esos fueron mentiras. También hay 100 mil desaparecidos, 100 mil desaparecidos y 80 mil feminicidios. En los datos, son los datos que existen, pues en las fuentes que estamos consultando. Entonces, bueno, volviendo a lo de Ecuador, volviendo a lo de Ecuador. Muere Fernando, ¿qué les dije? Fernando Villavicencio, Fernando Villavicencio, candidato presidencial al gobierno de Ecuador, muere y pues le están echando la culpa a Correa, le están echando la culpa pues a otros del gobierno, a otros que ya fueron o están en el gobierno. Porque esto del poder en el gobierno, esto de la lucha por el poder, es un cuento de nunca acabar. Entonces, allá fue un tipo, lo que pasó aquí con Colosio, allá fue un tipo, lo que pasó hoy fue algo como lo que pasó en México con el candidato Colosio, en el PRI, pero aquí pues dicen que fue el mismo PRI, no sabemos, todo está tapado. Todo está, pues ahí. Entonces, está grave esto de la lucha por el poder. Miren, ya como estamos desde hace 5 años, por eso es el video, a como estamos de hace 5 años con un México dividido, la mitad neoliberales, conservadores y la otra mitad, obradoristas, a como estamos partidos y divididos, y esa partición y esa división. Todas las mañanas lo escuchamos, maestros, todas las mañanas lo escuchamos. ¿De qué sirve que hablemos de la pedagogía de Paulo Freire cuando Paulo Freire nos habla del diálogo? Paulo Freire nos habla de la tolerancia, Paulo Freire nos habla de la esperanza. ¿Y de qué sirve que tengan en un plan de estudios una filosofía ahí de Paulo Freire? Si en la vida real, en la vida real y en la política de México no se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Vamos a ver quién queda por el lado de Morena como candidato oficial por ahí. Pues ahí viene Claudia Sheinbaum. Hablando de Claudia, bueno, ahí está Claudia Sheinbaum. Bueno, está Claudia, está Marcelo Ebrard y no sé quién más es el otro que hay como unos tres punteros por ahí. Y por acá, por el lado de la oposición, creo que se llama Va por México, no me acuerdo. Por el lado de la oposición, pues está la Xóchitl Gálvez, está Santiago Krill, y creo que de la Madrid, hay un de la Madrid ahí.
creo que es hijo del expresidente Miguel de la Madrid. Bueno, aquí el asunto está, es en que esto no se vaya a salir de control, porque todas las mañanas están calientes los ánimos ahí en la mañanera. Todas las mañanas están calientes los ánimos ahí en la mañanera. Todo mundo violentando la ley, todo mundo adelantándose a la campaña presidencial. Todo mundo sabe que son candidatos, no para coordinar el movimiento, y no, todo mundo sabe que son candidatos para la presidencia, disfrazados con otros nombres, pero son candidatos. Todos están violentando la ley y a todos no les importa la institución, no les importa ni las leyes ni nada, todos están violentando la ley. Entonces, ojalá y que esto no se descontrole hacia el interior de Morena o hacia el interior de la oposición, o no se descontrole porque con el afán de la lucha y tener el poder, bueno, a esas cosas extremas como asesinar, pues pueden llegar, y aparte hacerle al valiente, de que no les tengo miedo, aquí estoy, los espero, porque fue lo que dijo Fernando Villavicencio en un video. Dijo, aquí estoy yo, los espero, no les tengo miedo, mi chaleco antibalas son ustedes, son el pueblo, fue lo que dijo. Ahorita les presento el video. Y resulta que lo mataron, porque también retó pues a la gente que lo había amenazado. Por eso es mejor decirles abrazos y no balazos, para que hagan lo que quieran, a la hora que quieran, no nos metemos con ellos y que sigan trabajando. Por eso es mejor abrazos, no balazos. Ese es un tipo de contrato, que se puede hacer. Y miren, ya para terminar este video, bueno, hay por ahí, a lo mejor sale Claudia Sheinbaum como candidata de Morena, a lo mejor sale, bueno, no sé si Adán Augusto, porque pues es de Tabasco, no sé si Marcelo Ebrard, porque pues es el de Relaciones Exteriores, hizo mucho trabajo, muy bueno, por cierto. No sé si por el otro lado Xóchitl Gálvez vaya a quedar, o sí, yo creo que Santiago Krill no tiene ninguna posibilidad, ni el del MAS, ni el Alfredo, creo que es Fernando de la Madrid, creo que es Alfredo o Fernando de la Madrid, no creo que ninguno de ellos vaya a quedar. Probablemente la Xóchitl sí. Entonces, a lo que voy yo, ahorita que les comenté Claudia Sheinbaum, que probablemente sea la candidata, ella y Xóchitl, pues ¿qué creen? Pues hablando del plan de estudios, o hablando de un libro sin recetas para maestras y los maestros, o hablando de los libros de texto, ¿a qué niños de México le interesa saber que Claudia Sheinbaum pues quedó muy bien y está exonerada de lo que pasó en el Instituto Reusamen? En el Instituto Reusamen, ¿a quién le interesa saber que Claudia Sheinbaum está muy bien y que como que quedó exonerada, está exaltada y exonerada de lo que pasó en el Instituto Reusamen, y yo creo que también en lo de la línea 12 del metro? ¿A quién le interesa saber que Felipe Calderón cometió fraude en el 2006? ¿A quién le interesa saber que Andrés Manuel es la esperanza de México y ya va a acabar? ¿A quién le interesa saber que Andrés Manuel es la esperanza de México? ¿A quién? ¿A quién le interesa saber lo que pasó con aquellos maestros rurales, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez? ¿A quién le interesa saber qué hicieron? ¿A quién le interesa saber que cuando mataron a Garza Sada, fue un enjuiciamiento y no un acto terrorista? Esos temas, ¿a qué niños de México les interesa saber eso, maestros? ¿A qué niños de México? O sea, ¿a mí qué me importa que
La vida del Che Guevara, a mí qué me importa la vida del Che Guevara. La vez pasada leí un documental y decía en el documental que el Che Guevara pues se la pasaba violando mujeres y matándolas. Después de que las violaba, las mataba. ¿A quién le interesa saber eso? Si fue cierto o no. Entonces, les voy a pasar el video donde Fernando Villavicencio reta a quienes lo andan buscando. Y yo creo que fue tanto el atrevimiento de retarlos, que sí lo buscaron, lo encontraron, y lo mataron. ¿Cuántos balazos le dieron en la cabeza? No sé, porque la noticia anda corriendo en internet. Métanse a internet y ahí van a encontrar, métanse a Twitter y ahí van a encontrar todas las noticias de este, pues no es magnicidio porque no era presidente. Cuando mataron a Colosio decían un magnicidio, pero tampoco era magnicidio, pues porque no era presidente. Era un candidato de un partido, ¿verdad? Pero no era presidente. Ahí va, miren. Vamos a ver si... ¡Ay! El internet está fallando. Entonces... A ver, vamos a ver... Podrán doblarme, pero nunca podrán quebrarme. Eso es lo que dijo. Y lo retó. Y fueron por él. Y terminó en lo que pasó hoy en la noche. Bueno, en la tarde, porque fue un evento. ¡Ay! Después fueron a sacar al presidente del cine. Ya que pasó esto, fueron a sacar al presidente del cine. Iba a ver una película y lo sacaron y se lo llevaron rápido. Se lo contó y su esposa se lo llevaron pues a esconder, a protegerlo, porque está la cosa muy difícil ahorita en Ecuador. En América del Sur. Todo lo que está pasando de violencia en México. Todo lo que está pasando con el Plan de Estudios 2022. Donde Max Arriaga se burla en Twitter. De los neoliberales. De los conservadores. De los quién sabe qué. Y se burla en Twitter. Se burla. Todo lo que estaban proponiendo de la pedagogía de Paulo Freire. Pues al mismo tiempo... En la letra, ahí está, pero en la práctica no, porque se burlan, se amenazan. Órale, detengan esto, tienen hasta el 28 de agosto para que detengan los libros de texto, tic-tac, 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 y una burla que hace ese Marx Arriaga en las redes. Ya ahí se está enfrentando pues con compañeros, bueno, con compañeros no, con gente de empresas, se está enfrentando por ahí. Y hoy, ayer, salió a decir de que él se ha retirado de las redes para no caer en un linchamiento mediático. No, pues él está provocando también, anda de provocador, anda de bravucón, anda como si fuera un pequeño guerrillero aquí de México. Entonces, eso es lo que está pasando. La pedagogía de Paulo Freire, hablando del diálogo, de la tolerancia, de la esperanza en México, maestros, en la práctica no se está cumpliendo. Hay denuncias, hay burlas, hay amenazas, hay todo lo que no puede haber. Hay todo lo que no puede haber en una cultura dialógica. Hay todo lo que no puede haber. Este es el video 8, 484 y va para YouTube.
Maestros, estar pendientes, ¿qué está pasando con esto que pasó hoy en Ecuador? ¿Qué está pasando en México? No puede ser posible que todas las mañanas escuchemos, pues, burlas, no sé si amenazas, señalamientos, porque todo esto que está pasando ahorita es parte de lo que se empezó a trabajar desde el 2018, por allá, primero de noviembre del 2018, donde a partir de ahí, cuando empieza este nuevo gobierno, México está partido en dos, dividido en dos. Y es mucho el daño que se le ha hecho a México, y a los mexicanos, porque todos somos mexicanos independientemente de si unos tienen más o unos tienen menos. Eso de que la pobreza es una virtud, pues yo no sé para quién lo está diciendo, porque a lo mejor por eso ahora hay 4 millones más de pobres, ahora hay 4 millones más de pobres que los que había en el 2018. Yo no sé si hay que agradecérselo o no hay que agradecérselo, pero México está dividido, yo no sé qué vaya a pasar. Si ustedes ven la gente conectada en las mañaneras, hoy, a la gente conectada hace un año, o hace 6 meses, o hace 5 años, se van a dar cuenta que ya no son los mismos, Saludos, buenas noches, cuídense, este es el video 484 y también va para YouTube. Nos vemos en el siguiente video.